Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a los candidatos que van a ser el rector, en el puesto de rector. Muchas gracias a los estudiantes que están participando acá y que nos están apoyando. Mi nombre es Yesenia, representante del tribunal. Vamos con el compañero Diego. Bueno, muy buenas tardes a las personas que están aquí presentes, a los estudiantes, los compañeros funcionarios del Centro Universitario de Upala. Un gusto estar por acá. Para el Tribunal Electoral Universitario de la UNED es un gusto estar aquí con ustedes realizando estas giras con las personas candidatas a la rectoría por el periodo 2014-2019. Vamos a tener la siguiente dinámica. Las personas candidatas van a tener unos 10 minutos de presentación de sus planes de trabajo. Posteriormente a esa presentación que cada uno va a tener, vamos a tener un espacio de preguntas por parte de las personas que están acá, por parte de ustedes. Luego ellos tendrán un espacio para responder. Y luego tendremos un espacio de réplicas en donde pueden utilizarlo para ampliar respuestas a algunas consultas que hayan realizado o podrían abarcar, responder alguna otra de las preguntas, y luego tenemos un cierre. Entonces, básicamente esta es la dinámica para que la entendamos todos. Aprovecho para agradecer a las personas que nos seguirán o nos están siguiendo desde este momento por Onda UNED. Entonces, el orden en la participación de ellos se hizo mediante una rifa previamente. Vamos a iniciar con la señora candidata Marlene Vique Salazar, luego tendremos a la señora candidata Rosa María Vindas Chávez y tendremos posteriormente al señor candidato Luis Guillermo Carpio Malabasi. Entonces, en este momento inicia la señora Marlene Vique Salazar. Bueno, buenas tardes a todas y a todas. Un agradecimiento a don Máximo, al personal del Centro Universitario de Upala, a los estudiantes por estar hoy acá y tener la oportunidad de poder compartir con ustedes nuestras propuestas de trabajo como candidatos a la rectoría. También quiero expresarle una felicitación a Máximo por el esfuerzo que ha hecho durante todo este tiempo de que el Centro de Upala cuente con un terreno para que realmente se pueda hacer la construcción acá del Centro Universitario de la UNED. El plan de trabajo de esta servidora consiste en 6 ejes que están en el brochure que les entregué. Lo abren y ahí están los 6 ejes. El primero es la persona, el segundo es el sistema de gestión académica y administrativo y el papel de la planificación, el tercero es la universidad y sociedad, el cuarto la internacionalización y la cooperación, el quinto, el desarrollo del talento humano y su relación con la gestión. Y el último, la visión de la universidad al concluir el 2019. Como esta candidata lo visualiza. ¿Por qué el primer eje es la persona? Voy a tratar de utilizar estos pocos minutos que me dan para enfatizar aquellos aspectos que considero son esenciales. La razón de ser de la UNIVED son los estudiantes. Por eso es que la persona es el eje fundamental, como el elemento esencial para el desarrollo presente y futuro de la universidad. ¿Qué es lo que me interesa del estudiante? Es su permanencia y éxito, porque son muchos los estudiantes que ingresan a la UNED, pero son muy pocos los que logran salir graduados. También en esta área interesa todo lo que es el fortalecimiento y el acompañamiento académico que deben recibir los estudiantes en cuanto a aquellos cursos que tienen mayor nivel de dificultad. No es lo mismo estudiar, por ejemplo, historia, que estudiar matemáticas, o matemática financiera, o estadística inferencial, o física o química, etc. Hay cursos que... Buenas tardes, adelante. Adelante. Hay cursos, como ustedes muy bien lo saben, son cursos difíciles y todos sabemos, los que conocemos a la UNED y hemos sido tutores, profesores trabajando con la UNED, esta servidora fue tutora por 31 años, que estudiar a distancia es difícil.
y ciertos cursos son más complejos a distancia. Con respecto a los funcionarios, nos interesa la estabilidad laboral. Hay muchos funcionarios en la universidad que tienen muchos años de trabajar con la universidad y que no han adquirido la estabilidad laboral. Y además, lo que es la medicina preventiva, el ambiente laboral de respeto y diálogo permanente con oportunidades de formación y capacitación y acorde y un salario acorde con las funciones y responsabilidades que tienen. En esta parte también me interesa rescatar algo que para mí es esencial, una praxis educativa para los estudiantes que esté más ligada a lo que es la realidad de sus comunidades. O sea, que realmente sus experiencias curriculares y extracurriculares se den en función de las necesidades y del contexto en cual vivencian. Con respecto a la planificación, nos interesa que se haga una planificación integral desde las tres actividades sustantivas de la universidad, que es docencia, investigación, extensión, pero de manera integral, donde se desdobla la UNED o cualquier universidad en su relación con la sociedad. En el caso de la UNED, en los centros universitarios. Para la comunidad de Upala, esta es la UNED. Ahí es donde llegan los estudiantes, se matriculan y es aquí donde se dice si realmente la UNED tiene impacto o no tiene impacto en la comunidad de Upala. Pero la comunidad de Upala no solamente son los estudiantes y el personal, sino que también lo conforman los gobiernos locales, la empresa privada y todas las personas que conviven en la comunidad. Entonces, en este aspecto también, al menos nos interesa que esa planificación de las actividades que se vayan a hacer se hagan en función de las necesidades que requieren las comunidades. Cuando queremos mayor presencia de la UNED a nivel nacional, es la UNED que está en cada uno de los centros universitarios y las comunidades que están vinculados a estos centros universitarios. Queremos también que se haga una realidad la política de delegación y desconcentración de centros universitarios. Son los centros universitarios los que deben definir los horarios, cuál es la oferta, digamos, que ellos requieren, valorar la pertinencia y el impacto de las carreras que ofrece la UNED, realmente cuáles son las que se deberían dar desde la región esta de Upala o la Huetar Norte, que es como ustedes lo quieran llamar. Y además de esto, indicar que es necesario que los centros universitarios se lleguen a consolidar lo que fue una aspiración del tercer congreso universitario, que sean espacios académicos, donde realmente los estudiantes tienen espacios de diversa naturaleza acá para hacerse sentir y ser partícipes de la vida universitaria y académica de la institución. Todavía prevalece en el sentimiento de los estudiantes de la UNED, después de 37 años, un sentimiento de orfandad, un sentimiento de que no saben si realmente se sienten estudiantes de una universidad o no. Esta servidora se le cataloga como el pasado, pero no es por el pasado, supongo que por el pelito, ¿verdad? Pero en realidad es porque quiero rescatar el proyecto de la UNED, aquel proyecto que se aprobó con la ley 6044, que fue creada para las poblaciones más vulnerables de este país. En este momento, la mayor concentración de los estudiantes de la UNED están en el área, el Gran GAM, que va desde Cartago a Palmares. 80% está ahí, el otro por ciento está en las zonas más alejadas. Bueno, eso no está bien. La UNED no fue criada para eso. La UNED fue criada para darle educación a cualquier costarricense, pero prioritariamente a los que están en las zonas más alejadas. También me interesa que se modifique el estatuto orgánico para romper ese verticalismo tan grande que existe en la estructura de poder. Todo se centraliza en una rectoría y es necesario que la universidad cambie, que haya más autonomía de gestión de las unidades académicas, que haya más autonomía de gestión de los centros universitarios y que en realidad las funciones centrales del Consejo Universitario, de la rectoría y de la asamblea se concreten y se centren en lo que tiene que ser. Queremos además que en la parte de internacionalización y cooperación promover esta parte como un respaldo a la excelencia académica. Yo doy el mismo ejemplo en todas las partes para que me comprendan. Esto es como el fútbol. Si Costa Rica quiere ir a competir al mundial,
pues tiene que conocer qué es lo que hay afuera y tiene que buscar, ¿verdad?, partidos, equipos para poderse entrenar y ver qué es lo que hay afuera. Pues la UNED, para poderse también reconocer a nivel internacional, tiene que mirar con otros ojos y participar en otros procesos de investigación y extensión en otros contextos fuera del país. Muy importante en este momento las pasantías de todos los funcionarios de la universidad y de los estudiantes sobre todo, porque hoy se requieren estudiantes que miren también desde otros anteojitos, como digo yo, de que el hecho de que no puedan salir de Upala o que no puedan salir de su provincia, eso no significa que en otros países no esté ocurriendo otras situaciones de diversa naturaleza. La universidad debe promover ese intercambio para que comprendan que en este mundo globalizado, la forma en que se están llevando a cabo una serie de acciones a todo nivel, en las distintas dimensiones, considera este nuevo contexto mundial. En la parte del desarrollo del talento humano, me interesa sobre todo fortalecer la capacitación y la formación. Hay muchos funcionarios en la UNED que se logran graduar en un determinado programa, pero se mantienen en el mismo puesto y no le sacan provecho a que esa formación la pueden utilizar inclusive en los mismos centros universitarios. Hay que fortalecerlos para que ellos puedan realizar y llevar a cabo acciones que fortalezcan o que digamos que puedan ser más proyectivos en lo que tiene que ser su quehacer institucional. En esta parte de capacitación me interesa un programa especial que es formar las nuevas generaciones que quieren liderar la UNED en los próximos años. ¿Por qué? Porque hay una continuidad y esa continuidad le hace muchísimo daño a la universidad. Entonces necesita la UNED conformar sus nuevos cuadros de sustitución. En las preguntas que ustedes me hagan me referiré a otros aspectos. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos los compañeros del centro, a todos los alumnos representantes y por supuesto a todos aquellos amigos, compañeros y seguidores que siguen la transmisión a través de Onda UNED. Doña Marlene, don Luis Guillermo, un honor un día más pasar con ustedes para explicar nuestros planes de trabajo a la gente de la UNED y a todos. Un saludo a los señores del tribunal. Bueno, yo primero me voy a presentar, muchos de ustedes probablemente no me conozcan. Mi nombre es Rosa María Vindas, soy funcionaria de la UNED y soy una persona que ha tenido su trayectoria más importante fuera de la UNED. Una persona proactiva, una persona con valores que me fundaron mis padres, valores de equidad, de transparencia, de justicia, y una persona que gracias a la educación pública pudo en su momento realizar en la Universidad de Costa Rica los primeros estudios profesionales en economía. Posteriormente obtuve una beca y saqué mi maestría en comercio internacional. Y al final, para entender un poquitito más del ser humano, porque el ser humano para mí es lo más importante en la vida, estudié recursos humanos y fue esta la profesión que me llevó a la UNED después de años de estar en la docencia. Soy una persona que en mi plan de trabajo propone un cambio para la UNED. El cambio que se propone desde el partido, si lo decimos así, partido interno de Rosa María Vindas, es un cambio en la forma de hacer las cosas en la UNED, en la forma de hacer, no de ser. El ser de la UNED está muy bien reflejado en la ley de creación de la UNED. La universidad tiene claro cuál es su meta: llegar a todas aquellas personas y aquellos lugares. A diferencia de mis compañeros, considero a todas las personas, sean del área metropolitana, sean del área alejada, obviamente que a las personas de área alejada tenemos que invertir más porque tenemos que darle la misma calidad y en los mismos términos los cursos
o lo que nosotros ofrezcamos. ¿Por qué? Porque pagan lo mismo que el estudiante que está en el área metropolitana. Pero eso no implica de que hagamos una exclusión de nadie. Desde mi perspectiva, el cambio es un cambio de organización y de metodología. Es un cambio de cómo actuar. Es un cambio de liderazgo. Es un cambio de tomar decisiones prontas y oportunas. Es un cambio de decidir. Y me voy a limitar a decirles que genero como ejes transversales 5 puntos. Calidad. Si nosotros establecemos la calidad como un elemento fundamental en cada uno de nuestros quehaceres, en el área académica, en el área administrativa, en las diferentes áreas, cuando nosotros impregnamos la calidad y para tener calidad generamos todo un proceso de planificación, estableciendo qué es lo que queremos, con qué índices, ejecutándolo, evaluando y retroalimentando, tenemos la posibilidad de generar o de evidenciar todas y cada una de los cambios que tenemos que hacer para lograr la calidad. Por eso el proceso de seguimiento y control que a la fecha en la Universidad Estatal a Distancia no tenemos es necesario. Tecnología, la inversión en todos los aspectos tiene que llevar un componente tecnológico. Pero tecnología no por sí misma, tenemos que determinar tecnología para qué, para quiénes y en qué momento. Porque equidad no significa darles a todos la misma tecnología, porque probablemente, y más en esta zona, sea más difícil tener acceso en algunos lugares a ciertas actividades tecnológicas. O tal vez nos engañamos, porque el día de hoy he comprobado que aquí, de los centros que me han visitado, con respecto a todos mis compañeros administradores, aquí estamos mejor que en ninguna otra parte. Entonces, a veces las cosas se engañan. No es que Utpala, por estar más cerca, sea el más debilitado. No, señores, aquí las cosas cambiaron. ¿Y quién quita? Que aquí sí sean las tecnologías de tablet y los laboratorios lo que más convenga para ejecutar nuestros cursos. Respecto a las competencias. Este es uno de los puntos más fuerte y más importante. ¿Por qué? Yo les invito a que mi plan se lo lean. Si gustan, en el cartelito ahí está mi correo. Y yo con gusto les mando, si no, el resumen. ¿Por qué? Porque el respeto de las competencias es fundamental. El respeto de las competencias es lo que genera que nosotros nos tengamos que adoptar o tengamos que adoptar y respetar las normas que nos da la autonomía. No puede ser que tengamos aquí un administrador que es el que sabe lo que se requiere en la zona, que tengamos un equipo de trabajo, que tengamos estudiantes en una asociación, y para a tomar decisiones con respecto a Pala, tengamos que pedir consejo afuera. ¿Quién es el que sabe lo que aquí ocupa Upala? La compañera de Don Maxi. Son los que saben la realidad del centro. Son los que tienen las competencias para decir qué, cómo. Mire, de que alguien dice de que si le decimos hoy a Don Máximo que le vamos a traer todas las carreras acá, 3,000 y resto de cursos no los va a poder dar. Pero yo entiendo y pretendo entender que si yo le digo a un máximo que vamos a dar equidad, ¿cuáles son los cursos que los estudiantes requieren tener acá? No me va a decir los 3,000 y resto. Podemos hacer una programación y decir este año ponemos estos y estos, el otro año, pero que todos los cursos se den aquí. ¿Por qué? Porque esa es la equidad. ¿Y por qué tiene que ser nuestro compañero? Porque él es la persona encargada del centro, el que tiene las competencias con su equipo de trabajo, tampoco él solito, ¿verdad?, de decidir. Y eso es lo que no se da en la sede central. Y ese es el cambio que yo propongo. ¿Por qué? Porque las decisiones se toman, a veces me duele un poco porque oigo por ahí decir, en el Olimpo, porque tenemos dioses del Olimpo que saben de todo. Y tenemos un departamento de financiero que no se toma en cuenta algunas veces para tomar algunas decisiones. Ese no tanto.
pero sí tenemos oficinas de recursos humanos, sí tenemos oficinas, cátedras, sí tenemos centros universitarios y decisiones de centros universitarios, que cuando se tienen que tomar decisiones para tomar una acción no se toman en cuenta, entonces estamos mal. Estamos mal, mejor no los contratamos y cogemos todos esos cinquitos, los ahorramos y vemos a ver las genialidades que definen que hay que hacer. Con los estudiantes, las becas. Las becas son fundamentales para que nuestros estudiantes salgan adelante. Pero desde esta perspectiva, ¿quién nos tiene que decir cómo hay que modificar las becas? Los estudiantes son los que saben cuáles son los problemas que están teniendo. Los estudiantes son los que nos pueden decir, vea, sí, 60 horas y tiene que trabajar todos los días, mientras que él trabaja 24 horas y trabaja un par de días y ya a los dos años no lo tienen que hacer. ¿Hay equidad ahí? Los últimos dos puntos que yo defiendo es la equidad y la transparencia. Equidad. Trato equitativo, pero trato equitativo con eficiencia. En algunos momentos nos pueden decir de que puede hacer de que estemos mejor que en otro determinado periodo, pero por mi forma de ser, por mi forma de planificar, yo para poder decirles a ustedes que en la administración de Rosa Vindas dentro de 4 años estamos mejor, yo les tengo que decir cuáles son mis proyectos concretos. Y mis proyectos concretos son hacer respetar las competencias, quitar ese paralelismo, o sea, eliminar la reelección de una rectoría, eliminar el que el rector actual, o sea, la figura de rector actual en la UNED esté metida en todos los campus y se dedique a administrar. Hacer una ley para traer recursos frescos a la UNED. Esos son mis compromisos. Y dentro de 4 años, por mi obra, me conocerán. Generar, estudiar el proceso de becas y vincular la academia con los centros. Porque los centros son los que tienen que decirle a la academia qué hay que dar, cómo hay que darlo, con qué prioridad. Esa es mi primera participación. Muchas gracias. Bien, muy buenas tardes. Un saludo muy especial a doña Rosa y doña Marlene Enríquez. Y por supuesto, aquí a la gente del centro, a Máximo, a Mariluz, que se me hizo, a Yesenia y a Genaro, que está por ahí. Un saludo muy especial a la Asociación de Estudiantes. Caras nuevas también, me alegra muchísimo. Una asociación que se ha caracterizado por ser muy beligerante, que se ha preocupado muchísimo también por las condiciones del centro universitario, y eso fundamentalmente es lo que estamos buscando, que haya participación, unión con el centro, y que esa participación y unión se proyecte a la comunidad y terminemos haciendo un centro universitario como se requiere en la comunidad. Un saludo muy especial a la gente que nos sigue por Onda UNED y por supuesto a mi compañera y compañeros del Tribunal Electoral, que hacen su trabajo tan sacrificado y valioso para la institución. Creo que ahora que veníamos de camino, recorriendo de San Carlos hacia Upala, y podíamos ver ahí los paisajes, podíamos analizar las cualidades que tiene esta región, conversaba con los compañeros que me acompañan, la relevancia que tiene la UNED para lo que es toda la región de Upala y toda esa región norte. Y no es solo porque se concentre aquí, sino es pensando también es en la proyección que tiene esta universidad. Y en ese sentido, yo creo que nos tenemos que sentir muy orgullosos de que hoy la universidad está tan a distancia, está trayendo respuesta a más de ya de 250 estudiantes en este centro universitario. Un centro universitario que se ha caracterizado por tener que más bien sostener las posibilidades de matrícula por su infraestructura, pero que si vemos las posibilidades que tiene esta región
principalmente por los egresados de secundaria, nos damos cuenta que este centro universitario no debería tener 250 estudiantes, podría tener más de 500 estudiantes. Y celebramos así también, por supuesto, que se haya concretado ya los esfuerzos que desde hace ya más de 2 años se venían realizando para obtener la ampliación de este terreno, y gracias a la ayuda de Máximo, la colaboración de la Junta del Colegio, por supuesto, tener más de 5.000 metros cuadrados para un futuro, tener una infraestructura adecuada y que ustedes dejen de estar sufriendo ya, por supuesto, de estar viajando a otros lugares por laboratorios de cómputo o laboratorios de ciencias. Cuando vemos en la UNED hacia, en retrospectiva y lo vemos hacia el futuro, nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de ir sentando las bases para que esta institución sea una universidad de calidad. Y esas bases han empezado a consolidarse y a verse muy sencillo, de forma muy simple, donde hoy tenemos 14 carreras acreditadas, gracias al esfuerzo que ha hecho la academia, 14 carreras acreditadas, gracias a esa voluntad de ofrecerle a los estudiantes mayor participación, mejores condiciones y principalmente una mayor proyección hacia la comunidad. Lógicamente, cuando nosotros pensamos que la necesidad que tiene la universidad de cómo debe atender las necesidades de la región, pensamos en que nuestra oferta académica tiene que tener ahora características muy especiales. Esas características vienen a modificarse en parte como veníamos haciendo las cosas anteriormente, en el sentido de que la oferta académica que había en la UNED, o que hay en la UNED, perdón, más bien, era una oferta académica a nivel nacional. Pero ahora hemos empezado a hacer planes, fundamentalmente, en la institución donde la oferta académica empiece a segmentarse y tratar de traer una oferta académica a Upala, que sea acorde a las necesidades de Upala. Porque esa diferencia que existe entre este centro universitario con otros centros universitarios radica principalmente en una Costa Rica que, aun cuando es muy pequeña, las particularidades regionales sobresalen y sobre todo vienen a fundamentarse en que tienen una forma de actuar las culturas, y eso nos hace diferentes, que ustedes son diferentes, inclusive a San Carlos, diferentes a Pavón, diferentes a La Perla, y principalmente muy diferentes también al sur, donde hablamos de San Vito, y donde hablamos de otros centros. Entonces, en ese sentido, es cuando tenemos que preocuparnos por eso, porque la universidad continúe haciendo planes, continúe haciendo esfuerzos para poder afirmar la presencia de la institución, pero principalmente afirmarla en las necesidades que tiene la región. En ese sentido, hemos empezado, y aquí es donde hacemos un planteamiento a la universidad para una rectoría 2014-2019, para que esta rectoría tenga dos líneas fundamentales y se rijan principalmente por necesidades que tienen la universidad y las comunidades. La primera de ellas radica en que necesitamos fortalecer el liderazgo que tiene la institución para poder salir ante un nuevo panorama nacional y negociar con autoridades del próximo gobierno, que tan solo dentro de menos de una semana ya estaría asumiendo, y poder tener la firmeza de que esta institución plantee al país sus necesidades y no permita por ninguna razón que vuelva a suceder lo que en otras ocasiones sucedió cuando se trató de modificar las condiciones de la universidad. Lógicamente, esa parte que es una estrategia que tenemos requiere liderazgo, requiere experiencia, y es por eso que lo estamos planteando de esa manera como una línea de acción para desarrollarla. Y la otra parte que queremos enfrentar es casualmente de ver cómo hacemos
para que la universidad se desamarre en muchas cosas. La persona que vaya a ocupar la rectoría 2014-2019 necesita que muchas cosas se agilicen. De lo contrario, será muy difícil poder actuar en esas condiciones. Y cuando hablo en ese sentido de que necesitamos esa agilidad en asuntos de la institución, vemos cómo, por ejemplo, y algo que es muy urgente en la universidad, requerimos que los nombramientos de jefes y direcciones vayan a despolitizarse de una vez por todas. O sea, que no sea el Consejo Universitario el que siga nombrando los jefes y directores, por el hecho de que eso le permite a cualquier persona que esté ocupando la rectoría mayor soltura y un mayor dinamismo, y hacerse responsable de todas las acciones que ocurren en la universidad, porque es fundamental y necesario. Queremos proyectar también una imagen diferente de la institución. Y cuando hablo de una imagen diferente, es porque consideramos que tenemos que tener una actividad más participativa con los estudiantes y con nuestros graduados. Y ahí es cuando queremos plantear proyectos para que los estudiantes, los que están en este momento, puedan perfectamente desarrollar actividades de emprendedurismo. Eso se está haciendo un proyecto por especialistas en la universidad que están trabajando en él, para lograr que los estudiantes se incorporen lo más rápido posible a su vida laboral, pero también lo más rápido posible a satisfacer sus necesidades propias. Perdón, don Diego, me dice que falta un minuto. ¿Eran 10? Bueno, bien, gracias. Entonces, en ese sentido, que necesitamos que los estudiantes empiecen a desarrollar actividades de emprendedurismo, pero también queremos que los graduados empiecen a fomentarlas. Y queremos desarrollar estrategias para que los estudiantes de la universidad, cuando se gradúen, sepan y conozcan muy bien todas las bondades de la tecnología. Estudiantes que salgan al mercado laboral y puedan ir a buscar sus trabajos, principalmente desarrollando competencias y conocimiento para poder competir con sus homólogos graduados de otras universidades. Ahora podemos continuar. Muchísimas gracias. ¿Me faltaban 2 minutos? No sé, no es algo para algo. No sé qué pasó, pero no, yo lo estaba seguiendo, le faltaban 2 minutos. Pero yo tengo allá los 10. Pero no hay problema. No, tranquilo. Algo pasó, puede ser yo. No, si quiere, utiliza los 2 minutos. Tranquilo. Continúe su dinámica, por favor. Ok. Bueno, vamos a ahora hacer vamos a la segunda fase, que son precisamente las consultas de ustedes. Entonces, les pedimos, por favor, se pongan en pie, se presenten, indiquen a cuál persona candidata, o si es a los tres, les van a dirigir las preguntas y formulan su pregunta, por favor. Entonces, la primera persona que desee hacer la consulta. Sí. Muy buenas tardes a todos los candidatos acá y los compañeros, funcionarios y demás. Mi nombre es Richard Ortiz, pertenezco a la carrera Administración de Empresas Agropecuarias y pues estudio en este centro universitario. Mi pregunta va dirigida a don Luis Guillermo. En sí, ¿qué proyectos o programas de trabajo relevantes para la UNED tiene la rectoría pendientes por finalizar? Me parece que es un tema importante a tocar porque a veces quedan trabajos a medio camino y uno dice, bueno, hey, es importante ver cómo se va a resolver el asunto. A ver si hacen todas las preguntas primero. Sí, otras consultas. Yo tengo más. Adelante. Buenas, la señora que también se sienta.
yo lo manejo. Sí, 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 dejemos que él haga sus consultas, por favor. Las siguientes dos preguntas son dirigidas a los tres candidatos para que tomen nota por cualquier cosa. ¿Existe un plan estratégico en su agenda que se enfoque en la inserción laboral de los egresados, ya lo que es al, a la parte laboral, ya sea privada o como sea? Y la otra es, ¿existe dentro de sus planes de trabajo algún presupuesto para el crecimiento en instalaciones propias de calidad para los estudiantes y funcionarios? Porque me parece, digamos, la percepción que he tenido es que Lina se nos ha ido arriba muy rápido y me parece que la UNED tiene más tiempo de estar por acá. Entonces, en ese sentido va la pregunta. ¿Existe presupuesto, en sus planes de trabajo existe algún presupuesto para el crecimiento en instalaciones propias de calidad para los estudiantes y funcionarios? Las compañeras, ¿usted dice? ¿Qué? ¿Puede hacerlas, es verbalmente? Tiene que escribirla, tiene que escribirla. Ok, tal vez. Para mí, para cualquiera es la pregunta. Mi nombre es Yesenia. Lo que el compañero Richard decía es muy importante. La situación que se está dando es que la Universidad Estatal a Distancia, genera buenos profesionales. O sea, no se quejan porque el título se gana. Sin embargo, muchos profesionales salen acreditados con el título, pero se dan el golpe de que no hay trabajo, de que no hay fuentes de trabajo. ¿Cómo se puede incentivar o hacer de una forma que cuando el estudiante llegue, termine su título, no diga, no tengo experiencia? Cualquier empresa exige experiencia. Y el problema es que el estudiante dura 5 o 6 años para una licenciatura y cuando llega y sale, dice, pues no puedo trabajar porque cualquier empresa me exige 1 año, 2 años, 5 años de experiencia. ¿Cómo se puede lograr eso para que el estudiante no se vea afectado en esa parte? Ahora sí, las compañeras. O alguna otra persona, claro. Muy buenas tardes. Mi nombre es Fidelia, estudiante. Mi nombre es Fidelia, estudiante de la carrera de Administración de Empresas. Mi pregunta va dirigida para los tres candidatos. ¿Cómo rescatarían la razón por la cual fue creada la UNED desde la perspectiva de alcance y oportunidad para todos los estudiantes que la conforman? Gracias. Aquí tenemos dos preguntas, pero ellas quieren escribirlas. Vamos a darles un momento para que las escriban. Ahora sí. Okay. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Viviana Martínez Martínez. Soy la presidenta de la Asociación de Estudiantes y estudiante regular de este centro universitario. Mi pregunta va dirigida a los tres. Yo tengo muchos años ya de estar en esta universidad y a través del tiempo me he podido dar cuenta que las carreras en sí, el plan de estudio, muchas veces no es tan extenso como es extenso a la hora de hacer los trabajos finales de graduación. O sea, para nadie es un secreto que yo puedo durar, por ejemplo, en una licenciatura 1 año, pero se me va 1.5 años en lo que son los trabajos de graduación, el trabajo final de graduación. Considero, a raíz de mi experiencia, de lo que he sacado en la UNED, que ese 1.5 años de ese trabajo de graduación no me está dando a mí la calidad, porque si bien les digo, ya soy bastante veterana de estar aquí y para mi concepto 1.5 años es demasiado. Entonces a mí me gustaría saber el criterio de ustedes tres, porque bueno, a lo que dijeron a grandes rasgos, no veo, tal vez por el poco tiempo que tienen para exponer su plan de trabajo, no veo visualizado ese cambio. Y muchas veces aquí los estudiantes
se nos van. Se nos van porque dice, aparte de tener el criterio de que la UNED es lenta o es muy difícil, dicen, ¿cómo voy a hacer en año y medio el trabajo final de graduación? Actualmente estoy finalizando un plan piloto de educación especial, de la licenciatura de educación especial, pero terminé docencia y terminé primer y segundo ciclo. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es María Díaz Reyes y soy secretaria de la Asociación de Estudiantes. Bueno, mi consulta es para los tres candidatos y sería, o sea, en cuanto a las tecnologías digitales, o sea, ¿qué nos ofrecen a nosotros como estudiantes, al menos en esa zona alejada, verdad? O sea, muchos cursos tienen obligatoriamente que estar haciendo talleres constantemente en la web y muchos de nosotros se nos ha dificultado esa parte porque es mucho lo que nos evalúan y nos cuesta estar todo el tiempo metidos en las redes, ¿verdad? Porque no tenemos señal. En mi caso, yo tengo que viajar de mi comunidad a otra comunidad para poder ir a un internet, ¿verdad? Para poder conectarme y hacer los trabajos. Y estamos en trabajo y se nos fue la red y nos quedamos sin terminar, ¿verdad? Entonces, ¿qué opción nos daría? Porque hay muchos estudiantes, al menos como asociación que he estado, me han venido muchos estudiantes y nos han dicho qué se puede hacer en ese caso. Y a muchos se les hace difícil venir al centro universitario, trasladarse, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos ofrecen, digamos, en ese sentido? Eso sería. Muy bien. Vamos. ¿Una más? Perfecto. Buenas, mi nombre es José Luis, soy estudiante de la escuela de la carrera de administración, el diplomado. Mi consulta, así muy por encima, sería qué tanta sería la libertad que ustedes le estarían dando a los centros universitarios para planear, porque a mí lo que una de las partes que más me interesa son las cuestiones de los horarios de las tutorías. Somos tan pocos estudiantes matriculados que no tenemos tutorías, pero cuando vienen nos montan dos o tres tutorías a la misma hora, o nos mandan a otro lugar y tenemos una tutoría fuera de los horarios de buses. Entonces no nos podemos trasladar y cuando venimos aquí tenemos que elegir cuál nos importa más para ir a la clase. Porque me ha pasado muchas veces con contabilidad 1, administración 1, que vienen a la misma hora. Contabilidad 2, administración, que vienen a la misma hora. Entonces, por dicha hay tutores que tienen la accesibilidad y uno le dice que si se puede venir más tarde, entonces un ratito con uno y un ratito con el otro. Pero nunca hemos tenido así como la oportunidad de recibir bien una tutoría o muy pocas, porque cuando no hay, no hay, y cuando hay, están montadas. Y este cuatrimestre también me pasó lo mismo con las generales. Muchas gracias. Caballero, ajá. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Danilo Guillén Miranda y soy profesor tutor de pruebas de aquí de la UNED desde hace ya cierto tiempo. La pregunta va dirigida para los tres. ¿Qué nivel de prioridad tienen en sus planes de trabajo el desarrollo y fortalecimiento del Centro Universitario de Upala? Considerando obviamente que este centro va en crecimiento, ¿verdad? ¿Qué nivel de prioridad? ¿Tienen sus planes de trabajo el desarrollo y fortalecimiento de este centro universitario? Muy bien. Vamos entonces a pasar a la fase de respuestas de parte de las personas candidatas. Tienen 8 minutos, les recuerdo, y en este momento el orden varía. Inicia primero don Luis Guillermo, continúa doña Marlen y finaliza doña Rosa María. Bien, primero quiero disculparme con el compañero que hace las preguntas directamente en condición de rector. Estoy vedado para contestar como tal. Sin embargo, voy a buscar una estrategia para responderle todas las preguntas que usted tiene de manera privada. Con mucho gusto lo haré. Hay muchas cosas que se repiten en los centros universitarios. Y voy a empezar no necesariamente en el orden que ustedes los plantearon. Porque una de las cosas que más preocupa principalmente en las regiones, ¿qué hacer o qué puede hacer esta universidad para que las personas tengan empleo? Aun cuando no es la misión de la universidad, es por eso que en esta
esta propuesta de una rectoría 2014-2019, vieran qué difícil es separar las cosas. En esta propuesta 2014-2019, se está pensando en cambiar la estrategia de contacto con el estudiante, para que el estudiante tenga la posibilidad de desarrollar emprendedurismo, desarrollar empresas, y sean parte de la reactivación económica de las localidades. Casualmente, ahora que viendo el acontecer, que no sé si ustedes lo leen, pero hay bastantes ahí en donde se colocan. Ustedes ven aquí, UNED y Banco Nacional, Banca Mujer, inauguran programa de capacitación para mujeres empresariales. O sea, este tipo de actividades son las que se están promoviendo para que los estudiantes de la universidad, en este caso es una actividad de extensión, pero se va desarrollando estrategias para que los estudiantes de la UNED también puedan lograrlo. Siempre lo he dicho y en mis discursos lo han encontrado, que hay, en la zona rural hay un problema fundamental. Primero es que es donde más limitaciones de desarrollo tiene la mujer costarricense. Se ve limitada no solo por en muchos casos por razones culturales, sino también por la imposibilidad de poder desarrollarse como mujer, como empresaria, como madre, y principalmente buscar una movilidad social basada fundamentalmente en oportunidades de estudio. Y es eso lo que estamos ahora tratando de cambiar, buscar esa interacción del centro universitario con los estudiantes y la comunidad para poder lograr este tipo de proyectos. ¿Hay planes estratégicos en ejecución? Por supuesto que sí. Esos planes estratégicos involucran el desarrollo de centros universitarios, están en construcción. Hay planes que están fundamentalmente y desarrollados y puntualmente para la zona de Upala, para el desarrollo de esta sede, porque creemos en la UNED que hay algo muy importante, es que ustedes tengan la oportunidad de tener sus laboratorios de cómputo y laboratorios de ciencias fundamentalmente aquí y no tener que desplazarse. En ese sentido hay una estrategia que ustedes la pueden ver, es una estrategia institucional donde pueden complementar sus inquietudes de la forma de cómo se va a ir complementando este cambio generacional que está dándose en la institución, donde se está buscando una estrategia para que los estudiantes tengan un acompañamiento más puntual. El problema de las tutorías que usted enfoca es un problema que está muy dado en todo el país. Es más, tuvimos una presentación del tribunal, nosotros como candidatos también, en uno de los centros universitarios, donde los estudiantes que iban a participar tuvieron que irse porque en 15, 20 minutos salía el bus y al final de cuentas se quedaron muy pocos. Eso es una realidad a nivel nacional. Entonces yo creo que la institución tiene que seguir buscando estrategias para evitar que el estudiante dependa tanto de ese tipo de actividades, que tenga acompañamiento real, usando tecnologías. Pero las tecnologías nunca pueden ser usadas, por ejemplo, si usted no tiene acceso a esa tecnología. Se le tiene que dar la alternativa a la persona que no tiene acceso, que pueda lograrlo con las capacidades que tiene, de tener la misma equidad de una persona que sí lo tiene. Cuando se hacen procesos sin visualizar si el estudiante o la estudiante tiene o no tiene computadora, tiene o no tiene internet, y por eso podría estarse viendo afectada, eso atenta contra los principios básicos de la institución. Y son programaciones que se dan desde la academia que definitivamente, y a mi criterio, tienen que ser revisados. Lógicamente, las actividades de acompañamiento institucional tienen que ir en muchas vías. Si el estudiante necesita que se le dé un libro en papel, que se le dé el libro en papel. Si tiene acceso a las tecnologías y puede tener acompañamiento digital, entonces que se le da. Porque vieran que esa transformación que se está dando a nivel cultural
Es una transformación ya que no deja de acelerar los planes que estaban, porque ya mucho estudiante que llega a pedir sus materiales de estudio, lejos de pedirlos en papel, ya más bien los quieren digitales. Entonces, lógicamente, tenemos que entender que tenemos que ir en todas las vías. Pero nunca las decisiones que tomemos para eso tienen que ir en el sentido de que sea un elemento discriminatorio y un elemento, sobre todo, que vaya a resultar perjudicial. Hay muchas preguntas, ahora tenemos 8 minutos, luego tenemos 6, así que no terminamos aquí, podemos continuar. Pero también, cuando se habla de la razón, alcance y oportunidad para las personas, bueno, me llama la atención que hay bastantes aquí en la carrera de Administración de Empresas, en las diferentes ramas. Bueno, ustedes tienen la fortaleza de que es una carrera acreditada, orgullosamente acreditada, y cosa que otras, inclusive universidades públicas, no han logrado. Pero el hecho de ser acreditados significa que tenemos que mantener estándares de calidad permanentes y constantes. Entonces, esos estándares de calidad muchas veces rozan con algunas necesidades que tienen los estudiantes. Pero cuando hablamos de alcance y oportunidad, es que tiene que existir una comunicación directa de los estudiantes, y en este caso, por medio de las agrupaciones que tienen en cada centro, asociaciones, para plantear las inquietudes directamente. Yo creo que esa es una fortaleza que tiene este centro que ustedes pueden aprovechar, y no todos los centros lo tienen. Donde el estudiante sea intermediario, la asociación de estudiantes sea intermediador para lograr mejores oportunidades en materia docente. Ahora vamos a continuar con otras cosas que todavía me faltan por desarrollar, pero por razones de tiempo voy a quedar aquí. Muchísimas gracias. Sigue, doña María. Bueno, debo decir que Upala siempre ha estado para las diferentes administraciones, siempre ha estado dentro de las prioridades de la universidad. Y tan es así que este poco pequeño espacio que ustedes tienen fue construido en 1994, inaugurado por lo menos, y construido con la aceptación de la municipalidad, sin tener terreno, pero siempre ha existido una comunicación entre la universidad y Upala, digamos la universidad con la comunidad de Upala. Esto quiero destacarlo porque si bien es cierto, hoy hablamos que tenemos 14 carreras acreditadas, eso es gracias al esfuerzo del Consejo Universitario y a las administraciones anteriores que desde el año 2000, en agosto, establecieron que una prioridad era la acreditación de los programas. Y gracias a la insistencia de los estudiantes, de la Federación de Estudiantes de aquel entonces, que en el segundo Congreso Universitario pidieron que las carreras de la universidad tenían que estar acreditadas. Fueron los mismos estudiantes los que le exigieron a la universidad, y eso lo retomó el Consejo Universitario. Debo decirles además que la razón de ser de la UNED, que hay una pregunta muy importante acá, es cómo hacer que se cumpla la razón de ser de la UNED. Precisamente la razón de ser de la UNED por su ley de creación es llegar a las zonas más vulnerables, y en este caso está Upala, que son las zonas de mayor rezago social. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y le respondo parte de la pregunta al señor que nos hizo acá la pregunta, que, o sea, si le interpreté bien, era ¿en qué nivel de prioridad está el mantener el fortalecimiento del centro de Upala? En mi plan, es uno de los centros que tiene prioridad, y le voy a explicar por qué. Porque resulta que cuando usted analiza los centros universitarios de la UNED, y aquí Máximo no me deja mentir, usted nota grandes diferencias. El centro de Upala tiene 250 estudiantes, pero apenas tiene como 4 funcionarios. Mientras que hay otros centros que tienen menos, alrededor de un poquito más de 100, bueno, de los que yo vi, ¿verdad? Que son algunos en propiedad, pero tienen otros 2. Pero de los otros que yo observo, hay unos que tienen un poquito más de 100, tienen como 17 funcionarios. Entonces, por eso le quiero decir, es que por eso es que se dice que soy la mujer más polémica, ¿verdad?, en algunos aspectos, porque muestro y evidencio las iniquidades entre la distribución de los recursos entre los distintos centros. Y en eso quiero ser muy clara, ¿verdad? El otro asunto es que precisamente hay que distribuir donde están los recursos y de la mejor manera. Las tecnologías de información y comunicación son un recurso muy poderoso, pero lo que dan es conectividad, acceso.
¿Pero cómo se estudia matemáticas con las TIC? ¿O cómo se estudia estadística diferencial con las TIC? O sea, estudian administración, pero hay estudiantes de ciencias naturales o de ciencias matemáticas que requieren eso. En matemáticas se usan las tecnologías, pero como acompañamiento adicional. La parte fundamental para que un estudiante sea exitoso en la UNED, que es lo que es la razón de ser de la UNED, es su acompañamiento académico. Donde no hay conectividad o no hay acceso a internet, por Dios, no le demos la misma receta que le estamos dando a los de la parte central. O sea, hay que ofrecerle la oportunidad real y decirle a usted que no tiene acceso, porque la UNED sabe dónde hay acceso y dónde no hay acceso. Entonces la receta no puede ser la misma para todos. Eso es lo importante. Se requiere de una gestión novedosa que considere las condiciones reales, y con eso le trato de contestar a la señora. La otra cuestión que quería mencionar acá es con respecto al acompañamiento en los trabajos finales de graduación. En el año 2009 se eliminaron los cursos de especialización, o sea, llamaban cursos que al final los estudiantes se graduaban, y se estableció que a petición de las escuelas que se hicieran los trabajos finales de graduación, hacer trabajos de investigación, lo cual a mí me pareció bien como miembro del Consejo Universitario y coordinadora en ese entonces de la Comisión de Académicos. Solo que el Consejo Universitario le indicó a la administración que tomara las previsiones, porque ese cambio sustantivo significaban recursos adicionales, porque al estudiante se le tenía que dar un acompañamiento sistemático para que pudiera graduarse. La pregunta del millón que yo me hago es si se está haciendo o no se está haciendo, porque me he dado cuenta que muchos estudiantes me han mandado a mí correos donde me dicen: doña Marlen, vea lo que me está pasando. Inclusive a veces le establecen un tutor y después desapareció el tutor. ¿Por qué razón? Porque, bueno, lo contrataron por servicios específicos, pero al final la persona no le dio el acompañamiento. Bueno, eso implica que entonces se requiere un cambio de la gestión. Y en eso usted tiene toda la razón. O sea, no se justifica que un estudiante dure año y medio para poderse graduar. Yo sé que la academia hace un gran esfuerzo, y eso no es culpa de las escuelas. El problema es dónde están las prioridades. Es un asunto de cómo repartir los recursos. Por eso mi plan primero es los estudiantes. El servicio académico, servicios de vida estudiantil, el apoyo que tienen que recibir y las becas, ¿verdad? La otra cuestión que aquí se mencionó, que me parece que también es esencial, es que no existe un plan, o que si existe un plan estratégico para la inserción laboral. Vean, yo les voy a decir algo. Deben, y de hecho lo hay, por parte del Ministerio de Planificación Nacional, cuáles son los diagnósticos de cuáles son las necesidades y cuál es la oferta y el potencial que tienen cada una de las regiones, por ejemplo la región Huetar Norte, que es parte de todo esto. El asunto es que la universidad debe ofrecer carreras que realmente respondan a las necesidades de la región, y que si un estudiante con toda la libertad quiere estudiar, por decirlo así, alguna carrera donde no hay trabajo, pues si lo quiere hacer, que la lleve, porque también tiene toda la libertad de hacerlo. El asunto principal está en que en el tercer congreso universitario se aprobó la regionalización curricular, y eso significa que la oferta que se dé sea con base en las necesidades de cada región. Significa que de acuerdo con el potencial que ofrece cada región y de acuerdo con lo que ahí se requiere. A mí me parece, yo soy del criterio, y esto lo uno también con una pregunta que por aquí se indicó, de que se indica cómo pretenden que la gente lo contraten si no tiene experiencia. Viera que esta pregunta ya nos la hicieron también en San Carlos. O sea, si no hay experiencia, no nos van a contratar. Bueno, es que los estudiantes antes, a nivel de bachillerato, hacían una práctica empresarial, una práctica supervisada. En administración se hacía. Y iban a una empresa y trabajaban y hacían esa práctica. Si eso lo eliminaron, me preocupa. Realmente voy a hacer la consulta, porque eso existía antes. Y eso no sé qué es lo que es. Ahora, si no existe ahora, me preocupa, ¿verdad? Y le prometo que eso sí lo voy a hablar con don Eduardo Castillo, porque sí me parece que él es como director de la escuela, debería saber eso. No existe un plan estratégico. En este momento no lo tengo, sinceramente. Sería mentirosa decirle. Pero lo que sí le puedo asegurar es que la comunidad la conforman los estudiantes, los funcionarios y la empresa privada. Yo creo que la empresa privada también, con el potencial que tiene esta región, le interesa hacer una relación universidad-empresa privada para poder fomentar el autoempleo. Pero también me interesa generar lo que se llaman los proyectos de autogestionarios, pero con una base de economía solidaria, donde prime el,
el bien común, el bien de la comunidad y no de una sola persona. Es como generar autoempleo, pero a nivel comunal. Bueno, Fidelia, lo más importante es que regresemos a las raíces de la UNED. Cuando ustedes lean mi plan de trabajo, si tienen a bien hacerlo, van a ver que el respeto a la autonomía universitaria es el punto que primero desarrollo. Y el respeto a la autonomía universitaria es respetar todas las normas, empezando y empiezo con la explicación de la ley de la creación de la UNED. La ley de la creación de la UNED nos da una serie, una gama de posibilidades. Y no solo para hacia dónde tenemos que orientarnos de acuerdo a las necesidades del momento, sino en qué área nos podemos orientar. No solo en educación superior, podríamos estar generando técnicos, porque nos lo permite nuestra ley. Y nunca hemos explorado eso. Si nosotros tuviéramos conocimiento y aplicáramos lo que se está dando a nivel nacional con lo que se nos requiere a nivel comunal, nos daríamos cuenta que empresas como SAIC está haciendo convenios con un colegio, el Don Bosco. ¿Por qué? Porque esas prácticas que se ha determinado que son importantísimas, porque no es un problema de la UNED, es un problema país. El incorporar a los estudiantes de cualquiera es una situación mundial de que los jóvenes están sin trabajo. Y hablo de los jóvenes, porque tenemos que llegar a hacer en nuestra UNED un trato personalizado y hablar, bueno, ¿cuáles son nuestros estudiantes jóvenes? Los estudiantes de cierta edad, que es 27, 45 años, tienen otra necesidad, y para arriba de 50 hay otra. Pero aunque ustedes no lo crean, a nivel país ya vienen proyectos de ley. Vienen proyectos de ley para funcionar, para desempleados superiores a 50, vienen proyectos de ley para jóvenes. Ahí vamos a tener que ver qué pasa con el interim. Pero entonces, ¿qué tiene que hacer la UNED? Tenemos que ser ágiles. Por eso tiene que venir el cambio, tenemos que conocer, tenemos que manejar normativas, tenemos que tener contacto con el desarrollo del país y con los políticos del país. Porque solo ellos saben para dónde vamos. Entonces, ¿qué sucede? Fidelia, cuando hablamos de cuál es el objetivo de la UNED, primero, es aquellas personas que no están teniendo acceso a la educación superior. Pero las cosas cambiaron del momento que se hizo la ley ahora. Porque vamos a tener que segmentar. Y cuando hablamos de segmentar, vamos a tener que segmentar toda la población que en su momento fue prioritaria y que se atendía a través de la radio, entre otras. Segmentar la población que no tiene acceso, como dice María, y plantea su problema, porque no tiene acceso a los medios tecnológicos, pero tenemos muchas otras opciones. No solo que se conecte a internet. ¿Viera usted lo belleza que son esos aparatitos que se llaman iPad? Y tenemos presupuesto. Y entiendo que uno de los proyectos que la rectoría actual pudo desarrollar es un proyecto de estos y tiene tabletas. Y entonces, todo eso es bueno. Todo eso es bueno y hay que felicitarlo. Pero, ¿cómo trabajarán estos aparatitos para ver si eso soluciona el que no tenga conectividad y no tenga que estar yendo ahí, sino que sea autoprogramado para que puedas contestar? Esas son cosas que hay que estudiar. Pero también hay que estudiar la equidad de este estudiante con el estudiante de San José. ¿Cuál es el necesitado ahora ya? ¿Cuál es el que no tiene acceso a la educación superior? El famoso muchacho del call center, que está teniendo que trabajar para poder sobrevivir con su familia, pero necesita estudiar. Y ahí la UNED tiene que dar otra solución. Entonces se llama personalizar. Con respecto a la pregunta que hace Richard de los planes de inserción, Richard, efectivamente, si programamos, si planeamos, si sabemos qué es lo que aquí se necesita, yo le diría a ustedes, estudiantes, funcionarios, que con Don Máximo nos reunamos. Y con respecto a lo que pregunta José Luis, José,
No es allá que les tengan que decir, ni yo que le tenga que decir, son ustedes los que tienen que hacer valer sus derechos. Don Máximo llega, se reúne con los estudiantes. Bueno, ¿cuáles son, dentro de nuestras posibilidades, las tutorías que tienen que venir aquí este año, que deberían de venir? Bueno, necesitamos economía general, matemática siempre, tal. Disuyamos, ok, hagamos la carta al niño. Y somos nosotros los que les mandamos a la cátedra. Y le decimos a la cátedra, Upala, lo que necesita es esto. Señora vicerrectora, señor rector, ¿cómo lo hacen ustedes? Yo no tengo el problema. Si me dan tutores regionales, mejor. Porque ojalá que el tutor estuviera aquí. Porque así el estudiante va a la esquina. Hey, profe, no entiendo. Si no me dan tutores regionales, no importa. Pero yo doy el programa. Y Máximo lleva la batuta y los compañeros de qué es lo que ocupo y qué es lo que tiene que venir. Mire, que no lo hicieron. Ok, por eso yo que digo que tiene que haber calidad, programación y transparencia. ¿No lo hicieron? Ok. Señor rector, tengo un problema en Upala porque resulta que yo ocupaba esto y esto y esto y la cátedra no me lo dio. Es el punto donde yo digo vinculación, investigación, etcétera. Hay que hacer estudios de mercado. Hay que hacer estudios de mercado, Viviana. ¿Por qué? Porque ¿en qué momento se tomó la decisión de que un proyecto de tesis dure año y medio? Yo no sé. ¿En qué momento se tomó esa decisión y qué consecuencias tiene esa decisión? Perdemos competitividad en el mercado, ¿no se han dado cuenta? ¿Por qué? Porque las universidades privadas, que son pagadas, resultan relativamente, y los que estudiamos economía y matemáticas, y yo que he sido tutora de economía, todos sabemos la importancia del término relativo. Relativamente, siendo nuestra institución una institución financiada por el Estado, 24 mil millones, bueno, aunque ahora Raxa perdió más de lo que nos dan en 3 años a nosotros, pero vamos, pero siendo una institución del Estado, resulta que sale relativamente más cara que una privada. ¿Por qué? Porque resulta que una privada en 3 años me garantiza un título no acreditado, que no hemos defendido la gran ventaja que tiene la acreditación. ¿A quién le toca eso? ¿A quién lidera? ¿Al administrador? Yo les prometo, eso sí se los digo, de ser rectora, que pobrecito el ministro de Educación, pobrecito el Servicio Civil, porque si a un estudiante de la UNED acreditado no me le dan prioridad para un nombramiento, tienen huelga. Y me iría al aeropuerto, como van a seguirse los del MEP en este momento, a pelear. Y que, pobrecitos, don Luis Guillermo, perdón caballero, tenga la primera huelga donde todo el mundo vea los problemas que hay en Costa Rica. Don Guillermo Solís, perdón, que va a tener ese problema en tocayo suyo. Me duele mucho, pero eso va a pasar. Pero hay que ser estratégico. Hay que ser estratégico. Continúo yo 6 minutos más. Ahí está. Muy bien. Ahora vamos al espacio de réplicas, que es precisamente para que ellos puedan continuar respondiendo a las consultas que ustedes hicieron o ampliar alguna respuesta que dieron en la fase anterior. En este momento entonces inicia doña Rosa María, continúa don Luis Guillermo y finaliza doña Marlene Vicks. Son 6 minutos para esta fase. Ok, entonces seguíamos. Estaba contestándole a Viviana. Entonces, ¿cómo estamos? Tenemos que hacer valer nuestros derechos. Yo les cuento que en la administración, tanto el Consejo Universitario como la Rectoría han tenido dolor de cabeza, porque esta que está aquí hace respetar sus derechos laborales y los derechos laborales de todos los demás, y los derechos no son laborales. Los derechos que tengamos, pero para respetar los derechos, para consolidarlos, hay que defenderlos. Y yo como estudiante, si ya sabemos que ese es el problema, ¿qué pasó con nuestra vicerrectoría ejecutiva? Nuestra vicerrectoría académica. No puede ser que hayan pasado años de años y los estudiantes, a pesar de los pesares, salgan, pero duren tanto en una tesis. Don Danilo, ¿qué pasa?
Ah, bueno, perdón. Y en investigación, ahí la vinculación, el segundo punto, vinculación, investigación. Si se acaban de crear un montón de plazas para investigación, ¿cuál es la finalidad según la norma de investigación? Porque esa investigación no viene a ayudarle a los estudiantes, y todos los profesores de investigación que hacen sus investigaciones no toman dentro del cuarto tiempo que tienen que dedicar a la docencia la colaboración y el acompañamiento al estudiante. Pero hay una razón y un problema muy grande. El problema grande está en la respuesta que le voy a dar a don Danilo en materia de las prioridades. Yo no tengo que dar solo la prioridad del centro de Upala. Hay que dar la prioridad de cada uno. ¿Por qué podemos hablar relativamente de que Upala pueda tener una prioridad sobre prioridades? Porque cuando usted administra y es racional, y los que llevaron, ninguno fue estudiante mío de economía porque yo no voy acá, cuando estudiamos economía hay que jerarquizar. ¿Y qué quiere decir jerarquizar? Que de lo que tenemos, como hacemos en la casa, ¿qué pago primero? ¿La fiesta? No, alquiler, estudios, etcétera. Entonces tenemos que jerarquizar, porque los recursos no son ilimitados. Como la UNED tiene recursos limitados, hay que jerarquizar. ¿Cuáles son los elementos de jerarquización de la UNED? Transparencia. I don't know. Yo no lo sé. Y eso hay que ponerlo, para que la decisión que se tome se determine. ¿Por qué Upala primero? Porque Upala tiene 250 estudiantes. Sus indicadores dicen que es el más efectivo. Las necesidades, y de acuerdo a la ley, es uno de los que tiene que tener prioridad. Pero demos esos indicadores. Y no solo en eso, sino en el personal. ¿Cuál es el promedio de funcionarios que tenemos que tener, administrativos y académicos por estudiante? No tenemos esos indicadores, y por eso son cosas que, para tener calidad y transparencia, solicito me ayuden ustedes y me ayuden a hacer el cambio, porque en una administración mía se daría. Por último, a pesar de que no está planteado ni por Jessica, ni por Viviana, ni por José, ni por Danilo, hay un aspecto de fondo acá. ¿Por qué el estudiante deserta tanto de la UNED? El estudiante, trabajar a distancia es difícil. Estudiar a distancia es difícil. Pero si nosotros tenemos un sentido de pertenencia, los invito a leerse mi ponencia de la pertenencia del tutor a la UNED. El tutor en la UNED, por algún problema en la administración, por años no ha obtenido su propiedad. Y todos los tutores en la UNED, a pesar de que se les presupuesta 12 meses de pago, solo se les pagan 9 meses. Y en la UNED los salarios son los salarios más malos del sector público. Y universitario y público. Porque el servicio civil gana mejor que los funcionarios en muchos casos de la UNED. Y entonces, ¿dónde está el respeto a la normativa? El respeto donde CONARE dice que la UNED tenía que velar porque fuéramos competitivos salarialmente. Bueno, doña Rosa, ¿y para qué se pone a hablar todo eso? Porque resulta que aunque el dinero y el salario no sea un aspecto motivacional permanente, se come arroz y frijoles y todo está muy caro todos los meses. Y entonces resulta que la administración en ningún momento veló por ese aspecto. Y entonces el profesor no se le paga bien, no tiene estabilidad. Por favor, ¿qué ganas va a tener de estar dedicando al pobre estudiante UNED? Entonces, no es pensar en el profesor para que esté bien el profesor, es pensar en el docente, en el tutor, para que el estudiante pueda sacarle provecho. Los interinos pululan cuando nuestra norma decía que nada más de 3 años, un puesto de 3 años ya tenía que tener estabilidad. Termino con Don Richard. Usted no me hizo a mí esa pregunta. Y hay cosas que no se pueden prevalecer uno del cargo, pero todas esas cosas le hicieron falta a la rectoría actual. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no hay ni estabilidad, no quedamos financieramente equilibrados,
Los dineros se comprometieron, se dieron dedicaciones exclusivas que ahora se van a tener que quitar y vamos a tener un problema porque legalmente no se puede dar. Hay que tener cuidado. Muchas gracias. Bien, continúo. Saludo así a por Onda UNED, a la gente que me está reportando sintonía, y entre ellos a mi querido padre y mi mentor. Aquí hay varias cosas que quiero continuar y para mí son fundamentales. Vieran que en este año hay un congreso, bueno, no es un congreso, es un encuentro de centros universitarios, creo que está septiembre, donde los centros se van a volver a encontrar, lo hacen cada dos años. Y hay posibilidades en ese tipo de encuentros de que los centros se muestren de una manera particular. Y esa manera es, casualmente, ver cómo han logrado desarrollar iniciativas y sobre todo actividades que los identifican a unos y a otros, pero que esas actividades podrían replicarse en otras sedes. Pongo un ejemplo nada más. En Sarapiquí, por ejemplo, se está haciendo un programa de incubadoras donde existen facilitadores que dan soporte a las personas que están con los trabajos finales. Entonces, ¿qué significa eso? Se involucran en un sector productivo, empiezan a desarrollar práctica y eso podría resultar a la preocupación que ustedes estaban planteando. Eso por decir una iniciativa. Pero también en San Vito están haciendo ellos desde el centro cursos libres para apoyar a los estudiantes que están en trabajos finales de graduación. Y eso casualmente los lleva al emprendedurismo y empiezan a desarrollar práctica, que lo que tendríamos que buscar como universidad de institucionalizar este tipo de actividades y que luego a los estudiantes se les pueda dar algún tipo de soporte. Eso se hace en conjunto con la Escuela de Ciencias de la Administración y creo que es muy importante poderlo replicar aquí para ir buscando alternativas. Cuando el Costa Rica tiene un problema, que se está promoviendo mucho la acreditación, que si bien la acreditación no ha sido para la UNED un fin en sí mismo, no lo es. El fin principal de la acreditación son los procesos de mejora continua. Y el resultado de la acreditación es eso, el resultado de... Yo creo que nosotros estamos ante una oportunidad inmensa. La próxima ministra de Educación, que empieza el 8 de mayo, es una ex-rectora, doña Sonia Marta, ex-rectora de la Universidad Nacional. Entonces, yo creo que tenemos una oportunidad para que como universidades, y viniendo ella de la presidencia del Sistema Nacional de Acreditación, esas dos cualidades se pueden unir para iniciar un proceso de reconocimiento a las acreditaciones. Yo he venido marcando como un problema de que hay universidades que la acreditación no pasa por ningún lado, ni tienen el interés de acreditarse, y a la hora de ir a buscar empleo no hace diferencia en las acreditadas o en las no acreditadas. Pero ¿qué es lo que tiene que pasar? Es que la acreditación tiene que empezar a comprenderse como un proceso social, donde la sociedad es la que tiene que entender, esos padres, esas madres o esas personas que se van a matricular en una universidad, antes de hacerlo piensen si esa carrera está o no está acreditada. Ese proceso social tiene que darse y es por la exigencia que las universidades estamos haciendo ya y tienen que venir a replicarse en acciones inmediatas. Desgraciadamente no depende todo del Ministerio de Educación Pública y en muchas cosas existen algunos reglamentos que aplica el Servicio Civil que son los que vienen a dejarnos en desventaja. Hay una pregunta que quiero ampliar y es que resume lo que es la UNED y es la que usted nos hizo. Razón, alcance y oportunidad. Cuando nace la UNED, nace con el propósito y razón única de darle la educación superior
a aquellas personas que no pueden accesar a la educación tradicional. Ese concepto ha ido cambiando y la universidad es ahora una universidad de oportunidades. Y antes se pensaba que era para las personas que no podían porque tenían que trabajar, porque tenían que tener que implementar sus estudios con las obligaciones de la casa. Y hace unos años nosotros teníamos en promedio estudiantes de promedio de edad 28 años. Ahora, curiosamente, el promedio de edad anda alrededor de los 24 años. Sigue siendo una población interesante. Pero a esa es la población que tenemos que seguirle dando respuesta. Y la UNED, viera que cuando hablamos de la razón institucional, don Fernando Bolio, que fue el mentor de la UNED, ministro de Educación y una persona con la que compartí muchísimo tiempo, y lo puedo considerar de una forma que fue cercana, me decía que la UNED tiene que preocuparse no solo por educación superior, sino también por primaria y secundaria. Y uno de los problemas que tiene la UNED es que en la zona rural principalmente recibimos a personas que vienen de educación secundaria, en muchos casos deficiente. Y los que llegan en muchos casos a la universidad son privilegiados porque van quedando en el camino gran cantidad de costarricenses sin esas oportunidades. Alcance y oportunidad es en lo que se está trabajando. Alcance, estamos en todo el país, y oportunidad es casualmente buscar carreras apropiadas. Muchísimas gracias. Bueno, al igual que don Guillermo, a uno en estas etapas los hijos nos mandan mensajes. Como hemos estado todos los fines de semana, ahí recibo el mensaje de mi hija Natalia y el otro hijo que mañana sale para España y que, bueno, sabe que quisiera estar con él, pero precisamente por el cariño y el amor que le tengo a la universidad, le mando los mensajes de que todo está bien. Quiero hacer una aclaración. Cuando esta servidora la ven un poco así, apasionada y que sube el tono de voz, no es porque está enojada, es porque realmente quiere la UNED, la lleva en la sangre y la defiende. Y quiere que realmente la UNED vuelva a las raíces que le dio origen. Debo decir algo muy importante para que aclarar acá. Si algo ha caracterizado a la UNED y lo que hoy es la UNED ha sido gracias a la vocación y a la mística de sus funcionarios y funcionarias. Y en esto quiero ser muy clara. A pesar de que no tiene los mejores salarios del sistema universitario, ha sido gracias a la mística y a la vocación de esos funcionarios y funcionarias que han hecho un gran esfuerzo para que la UNED pueda cumplir a cabalidad. ¿Por qué? Porque las personas que trabajan con la UNED deben hacer un doble esfuerzo, y es que tengan claro cuál es la razón de ser de la institución. ¿Y cuál es la razón esencial? Vuelvo aquí a insistir. Es el estudiante, el acompañamiento académico. Estudiar a distancia no es fácil. La deserción, como se ha dicho, es muy grande, o el fracaso también es muy alto. Y eso es una gran preocupación. Desde mi punto de vista, la UNED va a ser valorada en los próximos años por su efectividad. ¿Qué tan acertadamente es o qué tan coherente es su gestión con respecto a la misión que la justificó? ¿Si está llegando a las zonas de mayor rezago social o se está quedando en las zonas donde tiene mayor población? Que eso es lo más preocupante. Yo sí creo que la UNED va, como parte de los criterios de calidad que se utilizan para valorar realmente si una institución responde a calidad, son criterios de pertinencia, y su pertinencia va a ser valorada si es coherente con su misión social. Con respecto a la pregunta de si tenía un plan estratégico o con respecto al crecimiento de las instalaciones del centro universitario, que alguien la hizo en este momento, creo que fue Richard. Debo decirle que, bueno, de lo poco que conozco como miembro del Consejo Universitario, lo que he revisado de los recursos institucionales por las propuestas que presenta la rectoría, al menos en este momento no conozco. Pero lo que sí, para mí me causó mucha satisfacción, es que ya se contara con el terreno y que se fuera a oficializar, porque esta instalación está construida en un terreno que todavía no le pertenecía a la universidad. Y segundo, que la etapa siguiente sería, si no existieran
los recursos como parte del famoso AMI, que es el Acuerdo de Mejoramiento Institucional, tendría que apelarse a un préstamo con la Banca Nacional para poder hacer la construcción. Y en eso no le quepa la menor duda que haré todo mi mayor esfuerzo para que se logre construir el Centro Universitario de Upala. Eso es lo que tiene que hacer la administración. Quisiera también insistir en algo que me parece fundamental, y es el hecho sobre el uso de las tecnologías de información. Vean, en esto quiero ser muy claro. Las nuevas tecnologías vinieron para quedarse y nadie las está eludiendo. El asunto es que con las nuevas tecnologías hay que buscarle el potencial que ellas nos dan, pero también analizarlas para ver en qué son efectivas y en qué no son efectivas en la educación a distancia. Se puede hacer educación a distancia desde muchas formas, pero no solo usando internet. Y la UNED tiene que saberle llegar a todas las poblaciones, independientemente si tienen acceso a internet o no lo tienen. Y de ahí esa aclaración que quiero hacer. Yo no me opongo a las tecnologías. Mi doctorado es precisamente sobre el uso de las tecnologías en la educación a distancia, en particular en matemáticas. Entonces, no me opongo. Solo que sé que tienen sus bondades y tienen sus limitaciones. El otro asunto que quiero destacar es, con respecto a ahora se menciona, miren, la UNED existen proyectos de emprendedurismo desde hace rato. Desde hace rato se vienen realizando eso. Doña María Cascante empezó con el CNP, don Edgar, el señor que trabaja también en CAIGRES, con el proyecto CAIGRES, ese más está dentro de la economía solidaria, etcétera. También existía un proyecto de cooperativismo, etcétera. Ahora lo oigo mencionar como si fuera la pomada canaria. Y bueno, qué bueno. Pero lo que sí le puedo decir es que el estudiante de la UNED, a pesar de las dificultades que ha tenido para graduarse con la UNED, con esas dificultades, por el poco acompañamiento que ha recibido, ha tenido que desarrollar capacidades que le permiten fácilmente desarrollar proyectos de emprendedurismo, precisamente porque ha tenido que resolver muchos de los problemas para poderse graduar, que la misma universidad lamentablemente no le ha dado. Yo quisiera que eso cambiara. Muchas gracias. Vamos ahora a la última fase, que ya es el cierre de parte de ellos. Para este tienen 2 minutos y el orden establecido es doña Marlene de primero, doña Rosa María de segundo y don Luis Guillermo de tercero. Pero antes voy a informar algo. Nos acaban de decir de solicitar de la asociación que nos van a brindar un refrigerio. Esto va a quedar grabado, pero bueno, no importa. Nos van a brindar un refrigerio y que ellos quieren saber cuántas personas toman café, cuántas personas toman fresco. Entonces, para así rápidamente, las personas que quieren café, que levanten la mano para que mi compañera allá del tribunal pueda informar cuántas personas. Café. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por supuesto. 8 y luego con fresco. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora sí. Sí, señor. Ahora sí. Vamos entonces a la etapa de cierre, que cada persona, en el orden que indique, tiene 2 minutos para hacer su cierre. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la paciencia que han tenido hoy con estar con nosotros. Para mí ha sido un gran honor estar acá. Es la segunda vez que me postulo para la rectoría. Hace 5 años lo hice por el cariño que le tengo a esta universidad. He apoyado siempre a los centros universitarios, la política de desconcentración y de apoyo para todos los servicios académicos de día estudiantil y centros universitarios fue liderada por esta servidora del Consejo Universitario y que al día de hoy no se ha podido concretar. Quisiera llegar a la rectoría para que se logre concretar, para que la UNED vuelva a las raíces que tiene que llegar. Y también quisiera decir que agradecería que saquen el ratito para leerse el programa, que es el mismo que está en el blog del tribunal. Ni más ni menos, yo no vengo a inventar nada. Si revisan, se darán cuenta que lo que está escrito aquí es lo mismo que le presenté al tribunal. Lo que a mí me gustaría saber es si lo que los otros candidatos dicen exactamente lo que ellos mismos presentaron desde la primera oportunidad.
En ese sentido, quiero ser muy clara y decirles que esta servidora defiende la universidad porque considera que esta es una de las mejores conquistas del pueblo costarricense. Si no logra cumplir con su misión social, puede ser cuestionada profundamente. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos los que nos han acompañado acá, a los que nos han acompañado por Onda UNED. Y quiero decirles, señores, estudien mi plan de trabajo. Mi plan está desde que lo presenté igual. Lo que pasa es que estos debates y esto tan rico que es conocer, al menos desde mi perspectiva, que nunca había tenido la oportunidad con ustedes, directamente de ustedes sus necesidades, es lo que me hace generar ideas para decirles en qué me comprometo. Y voy a terminar leyendo en lo que me voy a comprometer. Con respecto a los congresos, son muy buenos, pero no creo en ellos. ¿Por qué? Porque por años se han hecho y no se han aplicado. Por eso, a diferencia de hacer congresos, me comprometo a reunirme con cada uno de los centros regionales y posesionarlos y darles la responsabilidad y el apoyo para que se trabaje de conformidad a quien tiene las competencias, vaya a decidir. Me comprometo a presentar un proyecto de ley para incorporar finanzas sanas a la UNED, especialmente basado en el tema de riesgo social que muchas empresas van a tener que aplicar. En la aplicación de la ley de acreditación, en mercadear a la UNED con las ventajas y aspectos positivos que tienen, en aprovechar la ley de riesgo social y en jerarquizar las prioridades, dando los indicadores para que haya transparencia, posesionar a los centros, dándole alianzas, acompañándolos en alianzas con las instituciones privadas, coordinar con la academia para que sean los centros a los que definan los horarios y dar estabilidad laboral a los funcionarios y financiera, controlando el crecimiento de los gastos y revisando las funciones de los funcionarios para determinar si es necesario redistribuir funciones. Esos son los compromisos que Rosa María Vindas obtiene con ustedes en el tanto tengamos una UNED IN, una UNED que, si quiere ser innovadora, por favor, voten por Rosa. La novedad, disculpe, yo estoy llevando el tiempo y algo pasa porque me falta. Son tres minutos. Son dos. Bueno, muchas gracias. Cambiaron. Bueno, son dos minutos. Perdón. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, estudiantes, y a la gente que nos ha seguido por Onda UNED, por su paciencia y por su interés en atendernos, porque hay que tener paciencia también para escucharnos. Pero llegamos a un momento y un punto institucional donde tenemos que elegir a un rector, a la persona que va a llevar las riendas y a representar esta institución en los próximos 5 años. Y es ahí donde vengo a ofrecerles a ustedes mis 36 años de experiencia. 36 años de experiencia en la UNED, donde he podido, desde diferentes puestos de gestión, saber exactamente cómo se administra una institución. Y cuando hablo de ese cómo, lo digo en el sentido de que hoy vengo aquí ante ustedes con la frente en alto. Con la frente en alto por el trabajo y la dedicación que le he puesto a esta institución. Y principalmente porque ahora podemos pensar que esta universidad está mucho mejor que hace un año. Está mucho mejor que hace 4 años. Y que con los proyectos que se están desarrollando, con la implementación de las actividades principalmente que van en favorecimiento al estudiante, podemos pensar que la institución puede ir de la mano con el modernismo sin dejar a un lado las necesidades de nuestros estudiantes. Queremos personas comprometidas con una sociedad, con sensibilidad social, pero también estamos comprometidos de darle la herramienta en la educación
para que vayan al mercado laboral y orgullosamente digan, soy graduado UNED y vengo a representar a mi país gracias a lo que una universidad pública me dio. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Muy bien, de esta manera finalizamos esta presentación de las personas candidatas aquí de gira por el Centro Universitario de Upala. Queremos nada más recordar no solamente a las personas que están acá, sino también a las personas que nos ven por Onda UNED. Primero la fecha de la votación, viernes 20 de junio de 8 de la mañana a 7 de la noche, tanto en la sede central como en cada centro universitario. Repito, de 8 de la mañana a 7 de la noche. El proceso de empadronamiento estudiantil. El Estatuto Orgánico establece 3 requisitos para que un estudiante pueda votar, pueda ser miembro de la Asamblea Universitaria Plebiscitaria, que es la que se encarga de escoger, para este caso, la persona que va a ocupar el puesto de la rectoría. El primer requisito es tener 24 créditos aprobados. El segundo es estar matriculado en el periodo académico en que se va a realizar la votación. Ese sería el primer ciclo o el primer semestre y el segundo cuatrimestre. Tener muy en cuenta eso. Si se cumplen esos dos requisitos, se puede realizar el empadronamiento. El empadronamiento hay dos maneras. El empadronamiento estudiantil inició el pasado 21 de abril. Está el sitio web, se puede hacer por la web. En el entorno estudiantil, ahí está habilitado para que hagan el empadronamiento. También está el empadronamiento por cuaderno de empadronamiento. El tribunal se encargó de confeccionar unos cuadernos de empadronamiento y se envió a cada centro universitario, se entregó a la persona delegada electoral en el centro universitario, en este caso Yesenia, del centro universitario de Upala, la encargada de tener, de custodiar ese cuaderno de empadronamiento para que se acerquen a ella, en este caso en los de Upala, y se empadronen, y en los demás centros universitarios busquen al delegado electoral. Invitarles a las siguientes giras que vamos a tener del próximo fin de semana, a que nos puedan ver por Onda UNED. Vamos a estar el próximo fin de semana, viernes en el Centro Universitario de San José, el sábado vamos a estar en el Centro Universitario de Desamparados, en la subsede de Acosta, y el domingo vamos a estar en el Centro Universitario de Puriscal. Ahí se va a realizar el primer debate estudiantil, para que lo puedan seguir por Onda UNED. Está organizado por ellos y apoyados por los programas ProRed de la Vicerrectoría de Investigación y el programa Agenda Joven. El próximo domingo es en el Centro Universitario de Puriscal, va a ser el primer debate estudiantil. También el tribunal está en este momento organizando un debate que se estaría realizando el 21 de mayo a las 10 de la mañana para que puedan verlo. Jueves 21 o jueves 22. A ver si creo que es jueves. Jueves 22, gracias, Sebastián. Jueves 22 de mayo se va a estar realizando ese debate. Entonces, para que lo tengan en cuenta, para que lo puedan presenciar, sea por videoconferencias, por Onda UNED. O por el programa de audiovisuales, que es el que nos está colaborando en esta parte. Instarlos a que participen, tener en cuenta estas fechas que nosotros hemos y que he indicado en este momento para que estén pendientes. Es importante que se informen, que visiten el sitio web Elecciones Rectoría 2014, ahí pueden encontrar la información de las personas candidatas, pueden ver el calendario electoral, acuerdos que ha tomado el tribunal, y también pueden ver todas las presentaciones que se han realizado en todos los otros centros universitarios, y así como las actividades de la presentación oficial de las candidaturas y de los planes de trabajo, ahí pueden ver todo para que se informen. Eso sería todo desde desde nosotros como tribunal, y ahora le voy a dar la palabra a la señorita Yesenia, para que del cierre como delegada electoral. 50 personas están pegadas. Bueno, muchas gracias, se les agradece a todos los estudiantes, a los candidatos al rector por venir acá, por colaborar con nosotros y darnos su aporte de lo que quieren hacer para estas próximas elecciones, y a todos aprovechar entonces a informarnos mejor con lo del tribunal, a ver qué nos va a parecer, a quién le vamos a brindar nuestro voto, ¿verdad? Es parte de nosotros hacer
nuestro voto que se escuche. Tenemos voz y voto y hay que aprovecharlo. Muchas gracias y nos despedimos. Hasta luego. Para que